siento hablar por el micrófono porque más bien estaba durmiendo a las 7 y me he despertado. ¿Qué vamos a hacer? Sí. Hoy las fiestas se retrasan hasta las 6. O sea que procuren ustedes despertarse, sentarse en sus sitios. Carlos, buenas tardes. Y como es la hora, vamos a empezar, pero vamos a empezar con la oración del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y vamos a saludar a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de la Iglesia. Bueno, los que ya se han despertado la siesta pueden atender un rato. Recomenzamos de nuevo la sesión que interrumpimos esta mañana. Recordarán que dejamos pendiente a varias personas que habían pedido en el turno libre de 3 minutos cada uno. Seguimos en el bloque 4, es decir, en las propuestas 176 a la 231 relativas a la evangelización. Le corresponde el primer turno a segundo día en el sector 11. Buenas tardes. Quiero primero decir que no soy de la comisión de este segundo bloque de la organización. No obstante ello, yo quería hablar para pedir el voto en positivo a esta parte del documento sinodal, a las 55 propuestas, a la espera de las enmiendas correspondientes que se van a hacer en su momento. Pero al escuchar esta mañana las aportaciones primeras que se hicieron y valorándolas, porque las entiendo que son una muestra de la seriedad e interés con el que nos hemos tomado el trabajo sinodal, pienso que en estas intervenciones, o estas intervenciones me mueven a intervenir yo en el mismo espíritu de respeto y aportación constructiva de las mismas. Muchas cosas se han dicho ya por compañeros que han hablado antes, pero ante esta parte del documento, que a mí me parece, como todo el documento sinodal, es perfectible, pero está bastante lograda y creo que responde adecuadamente al momento eclesial y momento que vivimos. No obstante, en relación con algunos análisis que se hicieron esta mañana en general, yo aporto también mi visión, porque es de lo que se trata para el discernimiento que tenemos que hacer todos. Yo estoy de acuerdo, muy de acuerdo, con la propuesta que se hacía de que se haga una encuesta socio-religiosa amplia en la diócesis. A mí me parece que esto sería interesante porque nos daría sorpresas a todos de la realidad, lo compleja que es la realidad socio-religiosa, lo complejo que está siendo y que se va a poner. Pero después, me parece a mí que cuando se analizan periodos históricos, sean los años 70 o los que fueran, como si son los 30 o los 80, y eso se analiza con visiones que alguna vez se rayan en la caricatura o que al menos toman la parte por el todo, no son justos.
el esfuerzo eclesial con poquísimos medios que se ha hecho en nuestra iglesia diocesana durante esos años posconciliares, creo que está ahí y que incluso ha dado sus frutos y todos somos testigos de ello. Y en positivo tenemos que reconocerlo. Porque toda la realidad siempre puede ser analizada y es analizada desde distintas perspectivas, y cada cual en la perspectiva en la que está situado ve la realidad desde ahí. Y es lógico, además yo creo que no podría ser de otra manera, de tal manera que cualquiera podría preguntarse que el que esté libre de ideología que tire la primera piedra. Y yo creo que en la iglesia y en la teología y en la praxis de la iglesia, una cosa es la concentración teológica y otra cosa es la reducción teológica. Concluye, por favor. En un momento determinado en la iglesia puede haber una concentración sobre un tema determinado que viene dado por la misma necesidad pastoral o de la realidad, y eso no es sinónimo de reducción teológica. Nada más. Muchas gracias. Tiene ahora la palabra Soledad Caraballo, sector 3. Pronuncia. Bien. José García, sector 17. Yo me voy a limitar solamente a tres propuestas, 196, 197 y 204, que abordan el tema que a mí me parece importante dilucidar. Y no voy contra ellas, las admito, sino mi intervención quiere ser matizar algunos aspectos. Por ejemplo, la expresión opción por los pobres, si yo no estoy mal enterado, y puede ser que lo esté, es una expresión que arranca de la filosofía marxista, en la que se supone opción por los pobres contra el rico para eliminar lo que hay la lucha de clases. Yo no digo que esto esté recogido en el documento, no lo está, o al menos no lo he visto. Pero hay cierto aroma que de alguna manera va a entender algo de esto. Hay que optar por esto contra. Y esto me parece que no es evangélico. Y lo que no veo en el documento sí que lo observaron. En ciertas prácticas pastorales, en ciertas palabras escritas y habladas, en contra de los ricos. Y yo pienso que el evangelio no es contra nadie. Que nosotros tenemos que negar el evangelio a todos. Entonces, la segunda aclaración o la segunda, el segundo discernimiento es, normalmente cuando hablamos de pobres lo entendemos siempre en un aspecto puramente económico. Hay otros pobres, el ignorante, y es pobre también, por ejemplo, el que está esclavizado por su riqueza, que evangélicamente es un gran pobre. Y a ese es el que hay que evangelizarlo. Aparte de este valor que arranca el evangelio, porque socialmente además del rico evangelizado puede depender en buena parte de levantar esa lacra social del pobre. Entonces, resumiendo, creo que sería mejor, desde mi punto de vista, eliminar la palabra pobres y sustituir por necesitados, y concluyo definitivamente. En todo esto yo apuesto más por una iglesia pobre que no por una iglesia entre los pobres. Gracias. Tiene ahora la palabra Esmeraldo González, también en el sector 17. Como ya se han dicho la mayoría de las cosas que quería decir, solamente voy a redundar en dos. La primera, y porque se ha hecho alusión a ello, en el número 250, yo creo que más que poner o hacer un análisis para culpar y para que sea excluyente con otros campos de la pastoral, sencillamente era constatar que en este campo concreto también la Iglesia ha estado de una determinada manera. La historia de las relaciones Iglesia-Mundo Obrero ahora no la vamos a exponer y se puede conocer perfectamente. Lo que sí está claro es que es una actitud cristiana de decir, padre, he pecado. Y yo, a mí no me duele nada, no me duele en prendas, como se suele decir, por reconocer que nosotros como iglesia no nos hemos acercado como deberíamos
y cuando debíamos al mundo obrero, igual que a otros, al de la cultura, etcétera, etcétera. Y la segunda cosa es que, por lo menos a nivel personal, reconozco los frutos del Espíritu en la Comisión 2. Yo era miembro de ella y alguno le he dicho por ahí que aunque ahora mismo se suspendiese el sínodo y no siguiera nunca, yo creo que los fines de semana dedicados a la Comisión los doy por enormemente provechoso, que ha valido la pena, y no puedo menos que agradecer al Padre que me haya dado la gracia y la oportunidad de participar en el sínodo y especialmente en la Comisión 2. Por lo tanto, hago una llamada a apoyar todo el trabajo que se ha hecho, que no estoy de acuerdo con algunas opiniones que se han dado de que no se ha trabajado, etcétera, etcétera. Creo que ha habido libertad, ha habido trabajo, escucha, respeto y muchos más valores cristianos y humanos que ya otros han resaltado. Gracias. Tiene la palabra don José Hernández Almeida. Me ha tocado especialmente, se refiere que al día de responder con agresión a la agresión. A mí esas expresiones de ley del talión, pienso que en cristiano, no se debían usar. Está en el número 223. Después voy también a un número, quizás lo cuenten ahí primero, donde se dice que se habla de necesidad de hacer gestos, como de caridad, etc. Y esa palabra también a mí me viene siempre tocando. Sí, dice en el número 184, al final, se pide a nuestra iglesia local gestos concretos frente a la pobreza de la población canaria. No es que yo diga que no se van a hacer cosas, que tienen que hacerse muchas, pero hay siempre en el fondo, por lo menos a mí me sienta siempre en el fondo, hay como un cierto deseo de publicidad del testimonio. Y entonces, eso, cuando Jesucristo dice que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, naturalmente no quiere decir que la derecha no haga nada para que la izquierda no lo sepa. Pero lo que sí quiero decir es que no podemos estar pregonando hacerlo, que si se hace, porque el Espíritu dice que aquello de Jesucristo, si luz ya luz deja como a los mínimos se pide a otra vista, pero no lo estamos hablando en castellano, desde que así cruza vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras obras, bueno, así glorifican a vuestro Padre, pero lo aprendimos en el latín. Y después hay alguna cosa también aquí en el número 181, perdonen, sí. En el número 181, siempre me presiona mucho el tiempo, discernir los signos de los tiempos. Yo pienso que esta categoría se ha tocado mucho, incluso en la misma oración que yo no podía, nunca recitado, porque aquí parece que habla, nos ayuda a comprender las situaciones de nuestro pueblo con mirada limpia, para descubrir en ella tu presencia, es un poco la situación, como el signo de los tiempos, y después terminaba diciendo, y conduce este esfuerzo para que sepamos dar una respuesta evangélica a nuestra realidad canaria. Bueno, nuestra realidad canaria siempre encuentro que es nuestra realidad material, y claro, esto sería un tradicionismo. Y yo dije que el documento este precioso, que yo no lo he citado en el material de trabajo, del sínodo de 1985, ha sido una extraordinaria, que saben que fue una relación hecha por el cardenal de Bruselas, Daniel, habla aquí de cómo hoy es necesaria una presencia, precisamente aquí en esto, una presencia de la cruz. Se ha hablado aquí de la teología de la encarnación y la teología de la creación, etc. Pero hoy hace falta también mucho la presencia de la cruz. Es verdad que Dios quiere, digo allí, mi amigo Domínguez, citando a Irineo, decía que la gloria de Dios era la vida del hombre, pero también Irineo dice allí adelante que la gloria del hombre es la visión de Dios. Y entonces tenemos que examinar a la luz de la cruz.
Gracias. Tiene ahora la palabra Jorge Hernández Duarte. Arriba. Sí, lo que iba a decir era que, hombre, yo también soy de la Comisión 2 y quería pues decir el feliz también el voto para el documento, porque creía que era un documento que contenía elementos proféticos importantes. Yo siempre he entendido que los profetas eran la gente capaz de anunciar una buena noticia, eran capaces de denunciar aquellas situaciones de pecado que veían y siempre estaban de parte de los más débiles, de los más pobres, de los más empobrecidos. Por eso yo creo que el documento tiene como esos tres elementos del, que a mí me agradan, me parece que ha sido un esfuerzo importante de la Comisión. Yo creo que recoger esos tres elementos en un documento de evangelización ha sido un logro importante de la Comisión. Quiero reivindicar también que el Espíritu estaba en la Comisión. Podría ser en algún momento incómodo, pero yo quiero reivindicar que Él estaba ahí. Quiero recordar esos textos del Evangelio precioso en los que me decía que donde hubieran tres o cuatro reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Allí habíamos unos cuantos más que tres. También recordar aquel texto de la Biblia, de lo de la burra de Balac, que hasta pues Dios se atreve a hablar por gente que no somos tan buenos, no somos tan perfectos, o que nos crezcan las orejas. Pero yo creo que la grandeza, quizás la grandeza de nuestro Dios, ha sido ser capaz de poner la iglesia en nuestras manos. Y yo creo que eso nos permite pues pedir perdón, nos permite hablar con temor y con temblor y temor. Y yo creo que eso nos puede permitir también reconocer de alguna forma que Dios ha estado aquí también porque nos lo ha dicho. No porque nosotros queramos que esté, sino porque nos lo ha dicho. Agradezco las intervenciones de los compañeros, que me ha alegrado oír que, bueno, que la visión de la Comisión era más optimista. Gracias. Gracias. Bien, con esta intervención se cierra todo lo relativo al bloque 4. Es que he saludado a mucha gente esta mañana, pero se me ha olvidado saludar a Julia Cabrera, que representa al ministro Junior. La razón es que fue nombrada en julio, se ha incorporado un poco más tarde, pero bienvenida también a Julia. No sé dónde está. Que se ponga de pie, caramba. Ah, ahí tenemos a Julia. Bienvenida, Julia. Queremos comunicar a toda la asamblea que en la aportación para la comida hoy se han recogido 7.500 cerca, una cantidad importante sin lugar a dudas. Bien, vamos a dar la palabra ahora a Luis Laborda para hablar un poco sobre el procedimiento de la aportación. Sí, con el fin de que todos nos vayamos concientizando, aunque ya se ha ido diciendo, pero para que tengamos las ideas claras y así vayamos formando los juicios, el día 24, cuando hagamos las votaciones, lo primero que va a haber va a ser una votación global al texto. Eso expresará que estamos de acuerdo con el texto o que no estamos de acuerdo con el texto. Alguna persona me ha preguntado por ahí, y si yo hay una propuesta con la que no estoy en absoluto de acuerdo y no la puedo admitir, pero con las demás sí, ¿qué tengo que hacer? ¿Votar no? Claro, es decir, que esto es una cosa que tiene que quedar muy claro, porque no vaya a ser que haya alguien que diga, yo es que hay un número que de ninguna manera lo quiero aprobar. Pero bueno, como todos los demás, pues entonces voto que sí. Es decir, quiero favorecer claramente el que cada uno sepa lo que vota y lo haga desde su perspectiva y vote realmente lo que quiere votar. Entonces, el sí global significará la aprobación del texto entero y cada una de sus propuestas. Caso de que no se obtuviesen los dos tercios de votos favorables, de los que voten, entonces lo que se hará será votar capítulos por capítulos, bloque por bloque. Y ahí será un segundo punto. Si la propuesta con la que uno no está en absoluto de acuerdo está en el bloque 4, a ese bloque deberá votar que no.
aquellos bloques que no alcancen los dos tercios, los votaremos propuesta por propuesta. No quiere decir eso que vamos a hacer la votación aquí. A ver, propuesta 1, venga. Propuesta 2, serán unas papeletas en donde se votarán de golpe las propuestas de cada bloque. Sí, no, sí, no, sí, no. Tendremos que llenar como una quiniela nuestra posición. Ese es el sistema, pero yo quiero que esto quede claro porque ahora nos estamos concientizando y es muy importante que cada uno vote lo que en conciencia verdaderamente quiere votar. Y por eso debemos conocer con claridad cómo va a ser el sistema de votación, para que así nadie luego después diga, ay, voté una cosa y yo no quería haber votado eso. Yo, cualquier persona que tenga una duda, lo que quiera, que por favor me consulte para que se la aclare, para que así el sistema de su votación sea totalmente claro. Me pasan una nota diciendo, votos en blanco. El reglamento dice, tiene que sacar los dos tercios de los votos emitidos. Luego, por lo tanto, el voto en blanco es como si fuese no. Sí, es en el reglamento dice así, de los votos emitidos. Porque si no, podría ocurrir que con un solo voto saliese aprobado el documento. Y eso no puede ser. Es de todos los que votamos, en blanco, en no, en sí o en lo que quiera, tiene que sacar positivamente los dos tercios. Es una mayoría cualificada lo que tiene que salir a todos los sentidos. Entonces, digo, tengamos esto presente, veámoslo, aclaremos, sepamos muy bien qué es, para que así nuestro voto sea auténtico, libre y en conciencia. Gracias. Pues continuamos en nuestro debate y ahora nos tocaría el bloque quinto, las propuestas de la 232 a la 274. Este bloque, que continúa en ese capítulo 2 sobre ese tema genérico de la evangelización, tocaría el epígrafe que dice anunciar el Evangelio, con tres apartados que serían la proclamación del mensaje, los movimientos apostólicos de evangelización de los ambientes y la apertura a la misión universal. Creo que estamos situados. En cuanto a las intervenciones, han pedido dos personas dicha intervención, don José Hernández Almeida y don Manuel Medina. Decir a los que van a hablar, que dado la hora que estamos y que se tiende un poco a ir bajando la voz por el cansancio, que hagamos el esfuerzo no solo de acercar el micro, sino también de hablar de manera clara, ¿no? Por tanto, comenzamos con don José Hernández Almeida. Aquí, ante este bloque, a mí me interesa mucho siempre subrayar que el evangelizador principal es el Espíritu Santo. Y tenemos siempre que ser conscientes de esto, de ser instrumentos dóciles de ese Espíritu. También hay algo que me gustaría también, perdón, me gustaría subrayar, no sé si fue en este momento, pero habla. Se habla a veces de los valores evangélicos y se suele no solamente nombrar pues, la paz, la solidaridad, etcétera, la fraternidad, etc. Y yo pienso que eso había que extenderlo bastante. Es decir, valor evangélico es también la castidad, valor evangélico es el celibato del reino, valor evangélico, naturalmente la oración, eso sí que siempre lo suelen decir, valor evangélico es el sufrimiento salvífico, es decir, asociado a Cristo, etc. Es una de las cosas que yo he echado de menos aquí en este, no sé si fue en este pasaje, ahora no recuerdo exacto, pero sé que se, cuando hablan de valores evangélicos, se omite eso. Y una cosa que también, hablando del, des,
testimonio que se dice, no sé si fue aquí o en el pasado, dice que el testimonio era algo privilegiado, el testimonio es privilegiado, es una apreciación privilegiada. Yo digo también el testimonio no solamente en lo temporal, sino el testimonio en lo espiritual. Es decir, eso al fin y al cabo reside en la vida consagrada. Pero pienso que es una de las cosas que hay tantas personas que dan testimonio y parece que la gente se queda vista cuando una persona pues hace, bueno, Santa Teresa, digo, María Teresa de Calcuta, por ejemplo. Pero bueno, yo creo también para quedarse visto cuando hay una persona que se consagra y eso hay que valorar mucho más en el mundo. Otra cosa que me fue aquí en el, aquí sí, en el 237, me encontraron, llaman para acercarnos al hombre que hoy hemos de presentar el mensaje de Jesús íntegramente sin traducciones. A mí esto me gusta, es una cosa que yo realmente me gusta. Eso hoy quizás es un poco obsesión en mí, en que nadie está autorizado a ir por libre en nuestra iglesia. La pena o patrimonio de nadie, ni siquiera del Papa, ni de los obispos, que tanto pueden en la iglesia. Pero me duele un poco cuando hablan aquí, para acercarnos al hombre de hoy, hemos de presentar el mensaje de Jesús, teniendo en cuenta que hay mucha gente sacramentalizada. Es una, siempre que hablan así, yo no sé, instintivamente me duele el estómago. Porque esa gente es muy buena a veces, es ignorante, falta de información, etc. Yo pienso que, yo antes comentaba con alguno, algunos dijo que hacían falta mucho sentido común y tal, y inteligencia, ¿no? Yo, sí, todo eso es verdad, pero pienso que los que somos un poco más verticalistas, o tenemos eso muy metido, o centralemos más, y los que son horizontalistas, que traten de acercarse. Y yo, entonces, haría como un desafío, un desafío pero amigable, a todos, para que nos acercáramos al concilio, a ese concilio que el Papa, y el Papa Pablo VI, en la conferencia de la intercesión final, tuvo que reivindicar como religioso. Yo, algunas veces en mi iglesia, casi he tenido ganas de gritar, lo dije ya en la comisión, señores, que el Concilio Vaticano II, si se lee en su totalidad, tanto en la letra como en el espíritu, las dos cosas, porque el espíritu no se da sin la letra, no va a hacer una hermenéutica, no, yo soy progresista, no, yo soy verticalista y voy por este camino, no. A mis monjas, que hago alguna visita, a las monjas de clausura les digo, hermanas, monjitas, ustedes no saben, la dinamita humanizante y temporalista lo he dicho en este sentido, de preocupación por lo temporal que hay en el Vaticano II. Después, antes dijo el señor Medina, seremos juzgados a la tarde de la vida por el amor. Sí, esto lo dice San Juan de la Cruz, pero no es del amor al prójimo solo, es del amor a Dios. San Juan de la Cruz, que tenía tan en el centro. Y estas son de las cosas que la iglesia muchas veces han dicho. Un minuto. No, aquí hay que poner también glorificación de Dios, que es una de las cosas que aparece mucho, ¿eh? Está en el, lo pueden ver en el decreto de seglares, número 2, letra A. Una cosa que muchas veces se omite, al fin y al cabo en el mundo estamos para glorificar a Dios. Y perdonen que parece los consejos de un pobre anciano, pero por esto doy mi vida. De manera que aparece mucho en el concilio. O sea, si es en el concilio, no se puede ser sesgado. El concilio hay que leerlo dialécticamente. Ahora, sí, pero, sí, etc. Y yo termino haciendo esa recomendación. A leer todo el concilio, diríamos, de rodillas. Gracias, don Tiene la palabra Manolo Medina.
Yo lo que quería decir es, bueno, en primer lugar, que me resulta una brisa de aire fresco. Me resulta tonificante el que haya una preocupación real y concreta por estos ámbitos que aquí están expresados en el número 248, ambientes en que hay que dar respuesta, edad, actividad y situaciones específicas. Me parece que toda esta serie de números están como bañados de una mirada, es la mirada de Jesús, buen pastor, que conoce, y conoce no solamente en su nombre, sino conoce en su situación ambiental, pues todos esos núcleos concretos que están ahí, ¿verdad? Yo creo que el documento en esta parte tiene una visión auténticamente contemplativa de esos rostros concretos, por citarlo de Puebla 31, de Cristo el Señor que nos cuestiona e interpela. Creo que esta parte está atravesada por lo que me parece que es una doble pasión, que es pasión por la justicia y pasión por la comunión. Vivir la sensibilidad por nuestros hermanos que peor lo pasan por una parte, y hacerlo esto desde las claves del Señor Jesús. En este sentido, me parece también esperanzador la valoración que se hace de los movimientos apostólicos ambientales. La cuestión es cómo articular para que la parroquia no solamente sea eso, lo de comunidad y comunidades. Cito Puebla, que también dice expresamente, definiendo a la parroquia como el centro de animación y coordinación de grupos, movimientos y comunidades. Por tanto, que las parroquias tengan una estructura no solamente territorial y organizativa hacia adentro, sino también cómo se facilita, bien en las parroquias, bien en arciprestazgos, o bien en zonas, vicarías, pero donde los movimientos apostólicos ambientales puedan tener una posibilidad, no solamente de subsistencia, sino de desarrollo. Y creo que esta parte del documento da cuenta suficientemente. Lo último que quería decir es que me parece, a mí por lo menos me da mucha luz, aquello de Miqueas en el capítulo 6, se te ha dicho, hombre, lo que es bueno, lo que Dios de ti reclama, tan solo tres cosas, que luego cita Jesús en los famosos 7 años de ustedes, aquellos fariseos, eso en el capítulo 23 de San Mateo. Se te ha dicho, hombre, lo que Dios de ti reclama, tan solo practicar la justicia, amar con ternura y caminar humildemente en la presencia de tu Dios. Creo que Jesús concreta esto en el dinamismo de la bienaventuranza. Y en ese sentido me parece que hoy ser fiel a este estilo implicaría para nosotros el no tanto la oposición entre fe e increencia, sino entre fe e idolatría. Creo que lo que se nos está poniendo para nosotros es si creemos en el Dios de la vida o si tenemos puesto nuestra esperanza en ídolos de muerte, que puede ser tras una gran religiosidad y tras una vertebración pastoral donde podemos incluso oler a incienso, que por cierto, yo sé, de paso me gusta mucho, pero lo importante creo que es más fe e idolatría. Gracias, Manolo. Pues con esto se terminan las intervenciones que se habían pedido para este bloque, como solemos hacer. Si ahora alguna persona quiere intervenir, sabiendo que es por espacio de 3 minutos, pues pida los papeles. Thank you.
Proseguimos entonces, y tiene ahora la palabra Gemma Ortega, del sector 3.
Sí. Solo para destacar algunas propuestas concretas que se hacen en esta parte del documento, y es lo que se refiere a la solidaridad con el tercer mundo. Sobre todo las propuestas como la 272, la 271, y no solo pues apoyar totalmente todo este tipo de propuestas, sino destacar la importancia, yo creo que es conectar con el mensaje y las llamadas que Juan Pablo II nos está haciendo continuamente, con las denuncias que se hacen a través de las encíclicas, y partiendo de la base de que el actual sistema provoca en el tercer mundo un verdadero exterminio planificado. Más de 60 millones mueren de hambre, más de 50 millones de abortos provocados en el tercer mundo sobre todo, más de 40 guerras provocadas por el primer mundo, el subdesarrollo y la miseria, y este es el verdadero rostro del Jesús crucificado de nuestro tiempo, o al menos una parte muy importante del rostro. Nosotros como cristianos pues no podemos abstraernos de esta realidad pensando que solo debemos, como Iglesia en Canarias, actuar sobre lo cercano y no sobre estas realidades porque nos quedan demasiado lejos. Creo que la propuesta que se hace de que en Canarias creemos, coordinado sobre todo a través de Cáritas, ¿no?, un centro de solidaridad con el tercer mundo, que sea un revulsivo, un centro de información, de formación, de campañas, etc., puede ser un instrumento adecuado para canalizar mucho afán de compromiso que tiene pues mucha gente de buena voluntad de nuestro pueblo, ¿no? Las estructuras de opresión del tercer mundo serán y se originan en el primer mundo. Por tanto, muchas veces para ser solidarios no hay que ir al tercer mundo, sino debemos concretar y luchar contra esas estructuras que las tenemos aquí y que nosotros somos muchas veces corresponsables de ellas, ¿no? Por tanto, nuestra Iglesia Canaria debe responder a esta situación de marginación interna que se da en Canarias y también a esa llamada a la solidaridad que nos hace el Jesús crucificado de nuestro tiempo, las encíclicas, el Evangelio, el Papa, nuestro obispo también, cuando en algunas ocasiones, bastantes veces, denuncia la necesidad de la solidaridad con los más empobrecidos y, por supuesto, muchos hermanos nuestros. Yo veo que el documento que estamos analizando nos presenta una Iglesia profundamente descentrada de sí misma y se ve más en este bloque que estamos viendo. La Iglesia se justifica por la misión, existe para la misión. Si recorremos despacio el documento 2, descubrimos una Iglesia que sale de sí misma y entra en diálogo con el mundo. Por ejemplo, hay una preocupación constante por el diálogo fe-cultura, es decir, no hay una condena de la cultura, sino que entrar en diálogo. Hay una preocupación que recorre todo el documento por los más pobres. Hay una preocupación por los inmigrantes y emigrantes. Se potencia instituciones como las Palmas Acoge y demás. Incluso hay gestos concretos. Por ejemplo, aunque no está en este bloque, el número 200 dice dar un tanto por ciento del presupuesto de las parroquias y de la diócesis al tercer mundo. Y es un gesto concreto. Y otro gesto que es un gesto básico del estilo de Iglesia que buscamos y que nos hace ver cómo es el 267, que dice: como concreción del mandato del Señor de anunciar el Evangelio a todos los pueblos y consciente de la pobreza de nuestra diócesis de Canarias, esta establecerá lazos fraternos con otras diócesis del tercer mundo, con la finalidad de colaborar en el anuncio del Evangelio más allá de nuestros límites. Para ello, compartirá los recursos humanos y materiales de que dispone en un clima fraterno de intercambio. Entonces veo eso, es decir, que este bloque, sobre todo, y todo el documento, expresa y manifiesta una Iglesia que no vive para sí, sino para el mundo. Por eso pienso que el Espíritu Santo está en lo que se va a aprobar, ¿no? Y pido el voto afirmativo para todo el documento. Gracias. Tiene la palabra Rafael Santana. Simplemente quería expresar mi preocupación y mi interés, los que vivimos en el ambiente universitario, los que somos profesores en la universidad, que tenemos ahí un campo inmenso de proyección y de transformación de nuestra sociedad con 20.000 estudiantes, donde yo actualmente percibo la ausencia completa
y la negación más absoluta de la presencia de la Iglesia en esos ambientes. Quería mostrar mi preocupación en este sentido, puesto que son jóvenes en una edad en la cual la fe y la cultura tienen una importancia extraordinaria, y pienso que desde este documento sinodal se recogiera perfectamente la importancia y la trascendencia que tiene la presencia transformadora del cristiano en nuestros medios, unas veces porque somos profesores, en otras ocasiones porque sean alumnos, pero de una u otra forma intervenir entre esos 20.000 estudiantes. Desgraciadamente no encontramos una pastoral adecuada en este sentido, y por ese aspecto sí quería mostrar mi preocupación. Existe otra preocupación que quiero manifestar, y es la presencia transformadora de la Iglesia, ya no a nivel parroquial, como se ha venido diciendo aquí a lo largo de toda la mañana, sino también a nivel de tipo profesional. Los profesionales estamos un poco alejados, bien a salvo que estemos integrados en grupos parroquiales, en movimientos parroquiales, salvo ese aspecto, yo veo que, vamos, es una impresión, por supuesto, personal, puedo estar equivocado, pero me parece que hace falta más la presencia de nuestra Iglesia como institución con los distintos medios profesionales en el sentido de reuniones, etc. Hay otro aspecto que yo no lo acabo de detectar, y me lo he leído ya dos o tres veces el documento, es el diálogo y la presencia de nuestras instituciones eclesiales con el empresario. Yo pienso, hace poco tiempo, creo que el señor obispo de Tenerife tuvo un diálogo intenso con el empresario para manifestar la preocupación que existía por esa Iglesia de los pobres. En fin, en este aspecto quisiera que, por lo menos, yo no lo he leído en el documento, la presencia de diálogo permanente de la Iglesia con el mundo empresarial. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra Felipe Bermúdez. Que se está realizando aquí. Aprovecho también el tomar la palabra para pedir el voto afirmativo para todo el documento. Creo que es expresión de algo que yo, reflexionando ahora en él después de haberlo releído últimamente, me parece que todo este documento se puede decir que es una buena carta de presentación de nuestra Iglesia ante el mundo. Es como nuestra pequeña constitución Gaudium et Spes en Canarias. Quiere decir, es esta Iglesia que queremos que viva la comunión, que se presente con esa misión que el Señor le encomienda en nuestro momento histórico. Creo que es una carta de presentación digna porque expresa una mirada simpática ante el mundo, en el sentido etimológico. Simpatizar quiere decir tratar de ponerse en lugar de nuestro mundo y para poderle anunciar el Evangelio en ese diálogo evangelizador del que se habla. Es también expresión de esa filantropía de nuestro Dios. Filantropía significa el amor al hombre que ha manifestado nuestro Dios y que la Iglesia quiere sumarse a ese movimiento de simpatía, de filantropía de nuestro Dios que va al hombre. Y también, para darle un poquito de salsa al asunto, me gustaría decirle una palabrita a nuestro amigo Almeida. Él ha utilizado 6 o 7 veces que le duele, que le duele el estómago, que le duele todo el cuerpo cuando lee cosas de nuestra comisión. Sin embargo, yo agradezco muchísimo a todos los compañeros que se han expresado diciendo que leer los textos de este bloque que estamos analizando supone una gozada, que es una bocanada de aire fresco, que es algo realmente profundo, que le edifica, etc., todo lo que se ha dicho.
Me preocupa esta dolencia de Almeida, porque los documentos estos no están hechos para ofender a nadie, ni para molestar a nadie, sino me parece que están inspirados por ese hálito de salvar el mundo. Dios ha mandado a su Hijo y nos ha mandado a nosotros al mundo para salvarlo, no para condenarlo. Yo me pregunto, ¿el secreto de esos dolores tuyos, Almeida, no estarán en tu mirada? Porque dice Jesús en el Evangelio, cuando el ojo, o tenemos las gafas un poco ensombrecidas, o el ojo está un poco enfermo, miramos las cosas un poco equivocadamente. Y yo digo, por ejemplo, ¿por qué no ves el número 223 que tú lo has leído diciendo? Que nosotros decimos que a una agresión hay que contestar con otra agresión. Si lees bien, nosotros no decimos que hay que contestar a la agresión con una agresión. ¿El ojo no estará un poquito enfermo y puede ser la causa de los dolores? Gracias, Felipe. Tiene la palabra José María Cusel. Quiero solidarizarme con lo que ha dicho el padre Jorge Franciscano. Desde luego, en muchas partes del documento, yo he impuesto ciertos supos de que inspiran la lucha de clases, o inspirado en la lucha de clases, como por ejemplo las frases de la propuesta 278, que habla de liberación con los pueblos empobrecidos. La 269, altavoz de las luchas del tercer mundo. En el 271, nuestro compromiso de lucha, pero no se pone límite a la lucha. ¿Hasta dónde esta lucha es digital? ¿Hasta dónde hay que luchar? Esto no se dice. Pero como hay guerras y luchas en el tercer mundo, parece que hemos de solidarizarnos con la lucha hasta las últimas consecuencias. Creo que esto es un error. En el 72 también se quejan o se acusa del control tecnológico por los países del norte. La manipulación de la información. Es que esta manipulación de la información no existe en los países del tercer mundo, precisamente los gobernados por regímenes totalitarios y marxistas. Yo entiendo de que hay que cuidar mucho, tratándose de un documento de la Iglesia, de no caer en estas frases que enfrentan una parte del mundo con otra. La Iglesia es para todos, no es una Iglesia de clase. Por lo tanto, también apoyo la moción del padre José Franciscano en que se sustituya lo de pobres por necesitados. Gracias, José Manuel. Y por último tiene la palabra don José Hernández. Naturalmente no voy a responder a ese juicio también tanto agresivo y solamente pido a Dios que Él me cure mis ojos y también quizás los testas, si es que los tienen. Permítame que nada más me diga las palabras. Juan también se han dicho una cosa muy sensata, y es que los documentos han de leerse en conjunto. Yo no sigo leyendo. Pero naturalmente yo así entiendo que, por ejemplo, Agustín Sánchez diga que la Iglesia vive descentralizada, que vive para la evangelización, porque claro, lo comprendo inmediatamente, estoy pensando, no, la Iglesia tiene que vivir en comunión, es decir, tiene que mirar al Padre y tiene que vivir la victoria de aquí. Siempre que naturalmente se acepte el primer documento, un texto que vamos a estar diciendo en todas partes, en cada vez espero que se ha dicho antes en un ejemplo. Hay una palabra aquí que también me choca a mí bastante, dice la Iglesia, 268 dice, la Iglesia en Canarias propicia experiencias compartidas de solidaridad, de liberación con los pueblos empobrecidos. A mí esto siempre me ha parecido ideologizante.
Es decir, yo pienso que hay muchos pobres que son empobrecidos, pero también hay pobres que son pobres porque eran perezosos, porque eran cangules. Hay pobres porque les tocó, desgraciadamente, les tocó un país, que si yo, pues, al sur del Sáhara, el Sahel. Y claro, hay que ser también, incluso, dice aquí en el Levítico, el número, en el capítulo 19, versículo 15, siendo juez, no haga injusticia, ni por favor del pobre, ni por respeto al grande. Con justicia buscarás a tu propio. Es decir, entonces, ¿qué quiere decir usted? Que esos pobres que son empobrecidos y que son que ellos mismos se estropearon, entonces usted, sí, hay que amarlos, hay que quererlos. Serán antipáticos, serán buenitos, serán pícaros, etcétera, pero hay que quererlos porque Dios los hizo gratuitamente y así los queremos más gratuitamente, porque hay más distancia. Claro que esa, yo puedo ver a una persona muy simpática, pero claro, si es una persona muy antipática, tengo más mérito, se lo dice Jesucristo, no lo digo yo, dice Jesucristo que tengo más mérito en querer, eso, lo hacen los paganos también. Y había aquí también un número 238, dice, al anunciar el mensaje se han de mostrar sus implicaciones y consecuencias económicas, sociales, culturales, políticas. Hacerlo de otro modo significaría una mutilación del mismo, exponiéndolo a una instrumentalización, lo pondría en situación de complicidad, aunque fuese inconsciente con el orden establecido. Yo estoy de acuerdo con eso, pero claro, lo que no quisiera es ver que las implicaciones de esa política se dicen el domingo, sí, y el otro domingo, sí, y el otro domingo también, que no se me recogiera eso a un monotema. Es un poco lo que yo quisiera, lo mismo también, que dijo, hombre, uno habla del pecado constantemente, uno habla de Dios sobre todos los domingos, uno habla de los santos antes, de los santos. Con esto hemos llegado al final del bloque quinto con las intervenciones que has pedido. Son casi las 4:30. En el horario que tenemos, pues ahí puesto un pequeño descanso. Pero un descanso de 15 minutos. Quiere decir que lo más lejos que podemos ir es a retrete. Y a ser posible, a las menos 4 comenzamos en punto para no retrasar. Thank you.